Aquí estamos en Hacienda Río Frío. Principalmente la gente de esta zona trabajaba con ganadería. Todo lo que es la zona, que ahora es la laguna, ellos más bien tenían máquinas para dragar y recuperar más campo para ganadería. En el año 1980 yo vine a Costa Rica con el Cuerpo de Paz. El programa era en diversificación agrícola. Estando trabajando en diversificación agrícola, conocí al señor Robert Case, que iba a empezar este proyecto de una finca grande aquí en Nuevo Arenal de Tilarán. Yo en esta época todavía trabajaba en el vivero de Macaami en Turrialba. Desde el año 2000, nosotros empezamos ya como empresa familiar. En época de cosecha, tenemos uno o dos familias que dan la vuelta de la finca recolectando la macadamia de junio a diciembre. Llamamos al grupo de mujeres que hemos formado, casi 20 mujeres, para que vengan a procesar. Y es un grupo ya, a ellos más bien les gusta venir a trabajar, porque en otra época son amas de casa, no tienen, son trabajadores ocasionales. Nosotros sí, antes exportamos macadamia, había más cantidad producido aquí en la misma finca. Hubo una época que entre esta finca y otro al norte había más de 17,000 árboles. Ahora tenemos solo 4,000 árboles. Al exportarlo, el precio es muy bajo ahora. Nosotros tenemos que competir mucho con Australia y con África del Sur. Y el otro problema es, yo para exportar tendría que guardar toda la producción de todo el año para poder llenar un contenedor. Tal vez en Costa Rica nunca se buscó unas variedades más específicas para Costa Rica. Es nativo de Australia, ahora tenemos variedades de Australia. Las primeras variedades eran de Hawái. Pero aquí en Costa Rica nunca ha cosechado la cantidad que esperaba. Entonces mucha gente han cambiado para otros cultivos. Hay unos productores todavía entran ahora. Había una cooperativa de café y macadamia que ya no existe, Copetila. Y después de este hay un productor que se ha dedicado a procesar más bien café y él me trae la mayoría de la macadamia de la zona de Tronahora. Pensamos seguir pagando algo justo para lo que compramos de los productores y para que puedan seguir en el negocio. Tengo la esperanza que tal vez algunos de mis hijos aprovechen la finca. Ahora hay mucho interés en lo que es turismo, para ver lo que es una finca, para entender. Y aquí en esta zona llegan más y más turistas que tienen interés en ver en realidad cómo es el proceso de la macadamia, ofrecer más tours y vender más macadamia aquí en la finca.